Doy la bienvenida a nuestro programa el día de hoy, que hablaremos sobre el tabaco, esta sustancia que apenas se acaba de celebrar el Día Internacional sin Tabaco, el 31 de mayo. Esto es desde hace, ¿qué? Muchísimos años, unos 25 años, desde 1983. Y esto es como para darles la entrada al tema que vamos a abordar el día de hoy. Y para ello nos acompañan en el estudio nuestros compañeros Sergio, Liliana. Sergio y Liliana, de la secundaria 16. Ok, para que todos los de la secundaria 16 nos escriban, y no solo ellos, sino los de todos los que nos están viendo, nos están escuchando, nos escriban sus dudas, sus sugerencias, sus comentarios, alguna anécdota, alguna experiencia, algo que nos quieran compartir, ya sea acerca de la sustancia o de nuevos temas de interés. Y para eso vamos a comenzar con el ¿sabías qué? Ah, ok, bien, seguimos. Y pues, Sergio, de este lado, ¿tú qué nos puedes comentar acerca del tabaco? Ah, pues que el tabaco es una droga que afecta a tu cuerpo, ya sea psicológica o de cualquier forma, que comienza con una prueba y ya en cierto tiempo ya es una adicción. Okay, de acuerdo, ¿y por este lado? Pues bueno, el tabaco afecta mucho a tu cuerpo y cada vez que tú lo vas utilizando, bueno, introduciendo a tu cuerpo cada vez más, va afectando los pulmones y pues se te va haciendo costumbre de pues siempre estar con él y ya va a ser muy difícilmente de que lo dejes. Ok, y pues también hay que considerar que el tabaco pues es una sustancia legal y también de fácil acceso. Entonces, esta es, pues por lo común, pues se vende fuera de las escuelas y está como a fácil alcance de los jóvenes. ¿Ustedes en su secundaria, fuera de la secundaria, hay consumo de tabaco? Sí, sí, ¿sí? Hay niños que prácticamente están fumando afuera. Sí. Vamos con el... Ok, pues vamos con el ¿sabías qué? Para ver qué vamos a conocer. Hubiera dicho, ¡no! Cuando prendes un cigarro, entran a tu cuerpo más de 4.000 sustancias. Muchas de ellas pueden producir cáncer y otras enfermedades. Al inhalar este humo, en pocos segundos, la nicotina, la sustancia que produce adicción, llegará a tu cerebro, en donde empezará una reacción bioquímica que probablemente hará que te conviertas en esclavo del tabaco. Es por eso que aunque tú y todas tus cosas huelan a cenicero, tú decidas prender otro cigarro más. Y otro. Y otro. Y otro. Y otro. Y otro. Y otro. Pero ojalá lo peor fuera oler a cenicero. Y lo incómoda que puede llegar a ser tu vida y tú socialmente. Mucho más preocupantes son los daños que ocasiona en tu salud. En la boca, la comida no te sabe igual. Las encías se encogen, los dientes se ponen amarillos, se aflojan y eventualmente se caen. El humo daña por donde pasa, la laringe, la faringe. En la tráquea y bronquios, antes de llegar a los pulmones, se produce inflamación crónica. Se forman flemas viscosas que interfieren con el paso libre del aire y dantos. Los cilios respiratorios, que sirven para remover microbios y residuos, pierden su movilidad. Los pulmones van perdiendo su capacidad de intercambio de aire con la sangre, como una esponja pierde capacidad de absorción. A esto se le llama enfisema pulmonar. El humo del tabaco no solo entra a los pulmones, también llega al estómago, inflamándolo. Ahí puede causar úlceras y gastritis.
Cuando las sustancias del tabaco entran a la sangre, nuestro sistema circulatorio también se daña. Los vasos sanguíneos se inflaman y poco a poco empiezan a cerrarse. Además, la sangre se espesa, lo que por un lado impide el adecuado flujo de nutrientes a los distintos órganos y tejidos. Y por el otro, favorece la formación de peligrosos coágulos o trombos. Nuestra condición física se debilita y puede terminar en un infarto de corazón, embolia o hemorragia cerebral que ponen en peligro la vida y provocan discapacidad. Ahora pensemos en el cáncer, otra de las muchas consecuencias del consumo del tabaco. Solo se necesita una célula, solo una, para empezar un tumor y con él una terrible pesadilla. Por ejemplo, en la boca, cualquier región es sensible al cáncer. En la laringe se da uno de los más conocidos, afectando las cuerdas vocales. ¿Tú qué te crees, Superman? No lo hagas. Yo también me creí Superman y me pasó. El más frecuente y preocupante es el cáncer de pulmón, que se puede esparcir rápidamente a otras partes del cuerpo, como el cerebro y los huesos. Y así, el tabaco puede producir cáncer en las vías urinarias, en la vejiga y en el riñón, en el páncreas, en el hígado, en la médula ósea, en el estómago. Como los tóxicos viajan por la sangre, prácticamente no existe un órgano que no sea afectado por el tabaquismo. Y tienes que estar consciente, no solo te afecta a ti, sino a cualquier persona que, aunque no fume, respira el humo del tabaco ajeno. Afecta incluso más al bebé que se está formando. Así es que piénsalo bien, que no te engañen. Esta es la decisión que más puede afectar tu cuerpo, tu salud y tu vida. El tabaco te convertirá en esclavo de una de las drogas más adictivas que existen. Así es que sé y vete inteligente. No, gracias. No fumo. ¡Vive libre sin tabaco! Podemos decir después de haber visto esa cápsula, bueno, ese video de la mejor decisión, ¿ustedes ya conocían esa información? No. Ok. Pues alguna parte no, la verdad. Bien, bien. ¿Y qué parte te llamó más la atención? Pues de cómo puedes ya lo que en tu garganta es lo que quita todos los microbios y así. Se va acabando y no se van moviendo y pues deja de respirar y toses mucho por causa del tabaco. Sí, muchas veces creemos que por fumar, con lavarnos los dientes, lavarnos las manos, ya nos quitamos, ¿no? Como esta cuestión de la nicotina, el aroma, pero pues realmente se queda impregnado en el cabello y además empieza a reflejar los efectos negativos del consumo del tabaco. El cabello se opaca, las uñas, las manos se pigmentan, los dientes se ponen amarillos y pues esos son unos ejemplos y los otros pudieron haber visto en el video de La Mejor Decisión. Sergio, de este lado, platícame, ¿qué te pareció el video? Pues muy interesante porque ves todos los efectos que te va haciendo, puede causar muchas enfermedades, un tumor, acaso, solo por probar, que son muchas cosas que te hace daño con solo fumar. Sí, bueno, ahorita estamos hablando y lo que vimos es sobre los que hacen la acción, ¿no? Los fumadores activos, pero ¿ustedes sabían que también hay fumadores pasivos? Sí, son los que están oliendo
el tabaco que otra persona está fumando, y creo que esas personas afecta más olerlo que la que está fumando. Ok, y de este lado, Sergio, ¿tú sabías sobre los fumadores pasivos? Sí, sí sabía, que el que afecta más al que está oliendo que al que está fumando. Pues aquí sería como, más allá de a quién afecta más o a quién menos, pues que también nos está afectando, ¿no? A los que están alrededor de las personas que fuman, a la hora de que ellos respiran el humo que ellos expulsan, que ellos exhalan, pues también se causa un daño. También tenemos esos efectos en el que se nos impregna en el cabello, en la ropa, y luego podemos llegar a la casa y nos dicen, ¿fumaste? Y pues, ¿qué decimos? Que no. Pues que no, pero realmente estuvimos cerca de un fumador activo. También, bueno, cabe mencionar que han escuchado sobre la ley de no fumar en espacios públicos, que también hay escuelas libres de humo, hay edificios libres de humo. Bueno, pues se busca con esa nueva ley, bueno, que ya no es tan nueva a estas alturas, se busca efectivamente eso, ¿no? Como disminuir el daño a los fumadores pasivos. Por eso es que se han hecho también espacios públicos, en este caso los restaurantes, con áreas, ¿no? Áreas de fumar y áreas de no fumar. Bien, pues vamos a seguir platicando y para ahora vamos a pasar, bueno, en unos momentos, a los choros y netas. ¿Qué han escuchado ustedes sobre los choros y netas sobre el consumo de tabaco? ¿Ustedes conocen cuál es la sustancia activa del tabaco? ¿Qué hace adictivo a la persona? El sabor y el olor. La nicotina. Bueno, vamos al choro. Listo. ¿Algún choroneta que me puedan decir a mí y a los que nos están viendo? Pues que ellos piensan que se ven muy bien fumando y la verdad no. Ok, ¿qué nos pueden decir los que nos están viendo? Escríbanos qué opinan de esto. Si las personas que fuman, los jóvenes que fuman, se ven más maduros, no sé, se ven cool, se ven fashion, ¿qué opinan? ¿Es un choro o una neta? ¿Y de este lado, Sergio? Ah, pues un choro puede ser que si fumas ya al primer instante ya te puedes hacer ya un fumador experto. Ok, a veces están ahí hasta practicando, ¿no? Y que hay también letreros donde salen como figuras, ¿no? Del humo, que se están perfeccionando. ¿Y qué opinan? ¿Ustedes creen que las personas que fuman se ven más cool? ¿Por qué creen que lo hagan? Pues pueden hacerlo por sus amigos que los ven y no se quieren sentir menos y lo hacen, pero la verdad no saben lo que les está afectando, solo lo hacen por diversión, piensan que no les hace nada. Claro, puede ser por una cuestión de diversión, por una cuestión de sentirse aceptado en algún grupo social, por imitación. Ah, porque cuando vas a alguna fiesta, tus amigos te invitan a fumar y tú no quieres y te empiezan a decir que tú no eres hombre y que vienen otras cosas y ya es cuando empiezas ahí con el vicio del cigarro. Ok, y pues no sé, hablando también como en cuestiones de la escuela, para el equipo de fútbol, ¿tú crees que el fumar afecta? Sí, porque si antes corrías mucho, ya bajaste tu velocidad por causa del cigarro, por tus pulmones, afecta ya la no. Condición física. Sí, también, claro. Pues ya no te van a querer en el equipo de fútbol, ¿no? Si no corres, pues van a decir, este niño no nos va a ayudar a ganar. Claro. Y además, hay no solo se genera una dependencia física, también hay una dependencia psicológica. Por eso es que el tabaco cumple como todas las características para ser una sustancia adictiva. En este caso, la sustancia activa sería la nicotina. Y como comentan aquí los compañeros en el estudio, a veces comienza uno con el consumo por diferentes razones. Y aquí el problema sería como continuarlo, ¿no? No tanto el como por qué inició, sino la continuación de la acción. Y pues estamos aquí en el estudio para prevenir el consumo. Y pues ya como les dijo aquí, ¿cómo te llamas? Liliana. Pues no, realmente no se ven bien. Y otros efectos que no se mencionaron igual en el video es la vejez prematura, que pues los chicos y las chicas que son jóvenes pues se comienzan a ver ya más grandes de la edad que tienen. Y ¿algo más que quieras comentar, Liliana? Pues que afecta a muchas personas, pues se van a volver adictos a eso y los pulmones no saben lo que es. Tal vez ellos piensan que no les pasa nada, pero adentro de su cuerpo les está pasando muchas cosas y cuando sea el momento, pues pueden hasta morirse. Bien. Que el cigarro
según hay un choro que dice que si fumas te puede quitar un año o dos años de vida más. Ah, ok. Ok, y ustedes creen que el, no sé, que, no sé si han escuchado también esta parte de que el cigarro relaja, ¿no? Que es que van a hacer exámenes o no sé, que tranquiliza a las personas. ¿Han escuchado esto? Yo sí he escuchado, pero pues yo digo que se sienten más mal que bien. Y pues les va, para, piensan que las van a probar y se van a sentir muy bien y se van a relajar. Pero yo digo que pues sí se van a sentir más mal y les va a ir afectando, aunque piensen que se sientan bien. Okay. ¿Tú realmente crees que el estar fumando relaja a la persona? No, el cigarro lo que hace es que la emotiva más, como que la... ¡Exacto! El tabaco es una sustancia estimulante por la nicotina, y a veces uno dice, no, es que me relaja, ¿no? Y es un examen de fumar. Y si estás más activo. Exactamente. Lo que relaja, o bueno, la parte que confunde y con la relajación, es que cambian la forma en la que inhalan y exhalan. Entonces, a la hora de cambiar la respiración, que hacen... Porque hay personas que hasta lo sacan así, ¿no? Como que lo disfrutan, hacen figuritas. Es eso lo que relaja, lo que están cambiando la respiración, pero no en sí la sustancia, como lo dijo Sergio, al contrario, ¿no? Esto es un estimulante. ¿Y tú por qué crees que los jóvenes hoy en día consuman tabaco? Acá de este lado ya nos comentaron, ¿no? Pues por imitar, por ser aceptados. Y tú también nos lo decías, ¿no? Esta presión que hay por parte de los amigos en las fiestas. Pues más que nada por saber qué se siente, ver si en realidad tú también puedes ser como tus amigos así de fumador. Okay. Bien, pues también traemos de para el aprendizaje en acción, vamos a ir en un momento, traemos de invitado al Mr. Deep Lip, ahí pueden hacer un acercamiento. Así, hey. Ahorita vamos a ver, vamos a hablar con el Mr. Deep Lip. Okay. Y pues, ¿tú qué consejo les podrías dar a los chavos que nos están viendo para prevenir el consumo del tabaco? Ah, pues que definitivamente no fumen, porque esa sustancia les quita un poco de vida, les puede causar un tumor, pueden estar más activos. Son muchas cosas que te afectan. Okay. Pues... que ellos no saben lo que les afecta, que se van a, pues, morir pronto porque eso cada vez quita menos años de vida, y que no fumen definitivamente, igual como dice Sergio, porque les afecta mucho y no saben las consecuencias que puede causar el fumar. Bien. Y pues no solo en casa, ¿no? En casa también lo dicen los adultos, ¿no? Como hasta en las tiendas, ¿no? Que dicen que no se vende tabaco a menores. En la escuela también está como restringido, está prohibido, en las familias está prohibido, pero pues como jóvenes, ¿qué hacen, no? Pues se las ingenian para adquirir la sustancia. Bueno, pues nosotros lo que podemos hacer como compañeros es transmitir este mensaje, porque realmente no podemos como prohibir tal cual a los compañeros, ¿verdad? Pero podemos hacer otro tipo de acciones, aconsejarlos, darles nuestro punto de vista, como lo han dado el día de hoy Liliana y lo han dado Sergio. Y ahora sí, vamos a ir a aprendizaje en acción. Ok, pues con el Mr. Deep Lip vamos a complementar la información que vimos en el video y de lo que hemos estado hablando. Yo les voy a preguntar aquí a Liliana y a Sergio, ¿qué ven de distinto esta boca a otras? A ver ahí. Pues que esta boca ya está afectada por el humo del tabaco que tanto fuman, y los dientes ya están muy feos, les puede dar... muchos problemas, la lengua también ya está muy mal, los dientes de la parte de arriba pues están muy negros y también se van a caer por el tabaco. Que la lengua ya está muy afectada, ya se ve así como con puntitos, la boca ya se ve un poco más aguadita.
que le hacen falta dientes. Ok, y ahora les hago una pregunta tanto a Liliana como a Sergio y a los que nos están viendo. ¿Ustedes le darían un beso a esta boca? No. No, ¿verdad? Ni medio beso, claro que sí. Aquí no aplicaría ese dicho que luego se escucha del de un beso y un vaso de agua no se le niega a nadie. Pues esta vez ya vimos que Sergio y Liliana definitivamente dijeron no, no le daríamos un beso a esta boca. Y pues con esa pregunta, ¿ustedes tendrían una pareja que fuma? No, pues la verdad no, porque ¿por me qué? Daría como que, no asco, pero horror así estar con una persona así. Ok, ¿por qué? Pues porque si fuma enfrente de mí o algo así, me puedes afectar a mí. Claro. Y pues a mí no me gustaría eso. ¿Tú, Sergio? Ah, pues yo no andaría con alguien así porque si yo no fumo y ella fuma, me va a llevar ese vicio. ¿El micrófono? Otra vez. Ah, pues que si yo no fumo es porque esa persona fuma y me a lo mejor y hasta me lleva al vicio por probar y todo eso. Ok, ya lo habíamos visto y lo que dice Sergio es cierto. Muchas veces nos dejamos influenciar por las personas que nos rodean, por nuestras amistades, pero ahí lo interesante es aprender pues a tomar nuestras decisiones, a ser críticos y a ser creativos también para esta parte de negarnos, ¿no? Cuando no queremos hacer algo. Y como lo dijeron, pues sí, efectivamente se necrosa el tejido, decía la lengua está aguadita y que le faltan dientes, empiezan a perder las piezas, las que tienen son de color amarillo, se tiene mal aliento y eso es lo que se alcanza a ver, pero lo que no se alcanza a ver ya con este Mr. Deep Lip es lo que ya vimos en el video, ¿no? Los distintos tipos de cáncer, cómo se puede afectar a la laringe, a la tráquea, y que pues no hay un espacio en nuestro organismo que se salve de los efectos negativos del tabaco. Y pues realmente digo efectos negativos, pero está de más porque no conozco un efecto positivo. Si alguien ha escuchado algún beneficio sobre el tabaco, pues que nos lo diga, que realmente ya lo vimos, ¿no? Son más choros que netas. Y pues vamos a nuestra sección En tu espacio, para ver qué nos pueden compartir el día de hoy los que nos están viendo. Así es, ya estamos aquí en el chat y pues mandan saludos de la técnica 107 y nos dicen, realmente el cigarro es muy dañino para la salud, tanto físicamente como para los órganos, la salud, etcétera. Es un excelente programa sobre el tabaquismo y ojalá difundan todos estos programas además en las escuelas. Gracias a la 117, pues les mandamos... ¿A la 107? A la 107, pues le mandamos los saludos, se los correspondemos. Y gracias por su opinión, es muy importante y muy valiosa para nosotros, la tomamos en cuenta. Y pues ya vieron los días en estos programas, los expertos aquí son los compañeros que siguen en la secundaria y dirigen su mensaje a todos sus compañeros que nos están viendo en la secundaria. Bien, ¿tenemos algo más? Ok, entonces volvemos. Y pues vaya, para ir cerrando el programa de hoy, me gustaría que Sergio y Liliana nos compartan qué se llevan, qué aprendieron, qué información no conocían, cuál sí conocían, cómo la podrían compartir. Pues bueno, yo les aconsejo que no fumen porque afecta mucho y lo que he aprendido pues que el fumar hace mucho daño, te vuelve a ser como una adicción, es una como una droga. El tabaco y afecta mucho tus pulmones, tu cerebro y puedes hasta correr muy muy lento, depende pues de cuánto fumes. De acuerdo. ¿Y de este lado, Sergio? Ah, pues yo no fumaría porque si corría antes mucho, ahora voy a correr menos, me van a quitar vida, me va a afectar mucho. Y me van a llevar, podría decir, hasta la muerte, ¿no? Ok, ya vimos, ¿no? Que afecta en lo psicológico como en lo físico. Ya también hablamos sobre la sustancia activa, que sería la nicotina. Ya hablamos sobre los fumadores pasivos, los fumadores activos. También vimos que se celebra el Día Internacional del Sin Tabaco el 31 de mayo. También ya hablamos un poco sobre esta ley que se hizo, ¿no? Sobre espacios libres de humo, que hay escuelas libres de humo, los edificios también libres de humo.
Y también otra cosa que platicamos fue sobre los efectos, ¿no? Tanto los que se pudieron ver con el Mr. Deep Lip y como los que pudimos ver en la cápsula del día de hoy. Les comparto, la pueden ver en cualquier momento, está en internet, en la red, como la mejor decisión para mayores detalles. Y también pues en el instituto entren a la página, ahí hay información que podría complementar, no solo sobre el tabaco, sino sobre otros temas. Le doy las gracias a la 107 que nos escribió y por sus comentarios. Y pues bueno, llegó el momento de enviar nuestros saludos y despedirnos. Si tienen alguna duda Liliana, alguna duda Sergio, algo más que quieran compartir con sus compañeros, pues también tomar en cuenta, ¿no? Que ahorita en esta etapa en la que están en la secundaria es cuando uno inicia el consumo de sustancias y entre esas las más comunes, pues el tabaco, ¿no? Ya hablamos que por esta accesibilidad que hay, ¿algo más? No. ¿No? Bien, pues envíen sus saludos de este lado, Sergio, ¿a qué quieren saludar? A toda mi familia, al maestro Sergio que nos estuvo entrenando para este tema, a la directora por darnos la oportunidad de estar aquí y a mi familia. Okay, muchas gracias, Sergio. Liliana. Pues yo le mando saludos a la escuela, a mi familia, al maestro Sergio, al maestro Roque, a la maestra Cecilia y pues a todos mis amigos. Bien. Pues yo le doy muchas gracias a los compañeros de IAPA, a los compañeros de aquí de GES Media que nos apoyan en cámaras, en micrófonos, en el estudio, acomodar. Y por supuesto a Sergio y a Liliana y pues al maestro Sergio que los trajo, ¿no? Y que los estuvo preparando, a los padres de familia que están detrás de las cámaras. Y pues yo le doy las gracias por vernos, por escucharnos el día de hoy y los espero en el próximo programa y también son muy bienvenidos sus comentarios, sus dudas y sus sugerencias, ¿vale? Hasta la próxima. Chao. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Lee 20 minutos al día. Bang, bang. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el segundo gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparaelfuturo.com.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.